Bueno, buenos días. Primero agradecer al, al Instituto Eduardo Torroja el ofrecernos eh, realizar esta, esta jornada. Al Ministerio de Fomento, en concreto a Luis Vega, que veo que se va <laughs> el, eh, por su ponencia tan interesante que nos ofrece siempre. A bueno, José Ángel Ferrer, que luego también nos va a ayudar a, a, a presentar eh, su punto de vista al final de, de la jornada. Eh, lógicamente a los técnicos de ATEDI, de AFELMA y del Instituto Eduardo Torroja por su implicación en, en la elaboración de esta guía. Y, y solo temas un poco prácticos. Bueno, la jornada se está emitiendo a través de Internet y, y se va a. Eh, no sé si la semana que viene va a estar disponible en el canal YouTube del, del Instituto. Eh, la guía está en PDF en la página, bueno, las páginas de las dos asociaciones, pero también en la página eh, sinruidos.com. En esa página también están los detalles y las soluciones en, en CAD para todo el que se las quiera descargar. Eh, también en la guía hay un código QR que eh, lleva a toda esta información. Y bueno, al final de la jornada habrá un aperitivo en el que esperamos que estéis todos, por si además eh, también van a estar los técnicos de las dos asociaciones, por si tenéis alguna consulta que realizar. Y bueno, paso a presentar a, a los, eh, los ponentes de la guía, los representantes de los comités técnicos de, de ambas asociaciones. Eh, primero va a empezar eh, Jorge Peña Guijarro, que es arquitecto, responsable técnico de una de las empresas fabricantes de, de eh, placa de yeso laminado. Eh, miembro del Comité Técnico de la sección de placa de yeso laminado de, de ATEDI. Y eh, en segundo lugar va a presentar Carlos Rodero Antúnez, que es doctor ingeniero industrial, director técnico y de desarrollo de actividad de aislamiento en una de las empresas de AFELMA. Eh, miembro del Comité Técnico de AFELMA y además presidente de AECOR, la Asociación Española para la Calidad Acústica. Y los dos, lógicamente, también han participado en la, en la elaboración de la guía. Entonces, adelante, Jorge. Hola, hace no falta tanta potencia. Entonces, eh, los tipos de, de placas que tenemos, eh, con la misma tipo de fabricación, se pueden hacer diferentes tipos de, de placas. Que esto lo que te hace es que puedas incrementar aquellas prestaciones que necesites en cada caso. No nos vamos a meter profundamente, pero eh, hay diferentes tipos en función de, de los tratamientos que se pueda hacer. La tipo estándar es unos requir, requerimientos genéricos. Si queremos unas exigencias de resistencia al fuego superiores, eh, tenemos las tipo F, que suele ser eh, de color rosa, con un incremento de la cohesión interna del alma del yeso, que hace que ante un ataque eh, de fuego eh, resista mayor su coherencia interna del yeso y resista más el, el paso de la propagación del fuego. Luego más adelante la parte de fuego lo vamos a explicar. Placas con aceite de siliconados para evitar la absorción de humedad en zonas de baños y, y zonas húmedas, y, y placas de, de gran dureza en las que se le aumenta la densidad, se le cambia la celulosa para ser más resistente y, y resiste en mayor medida golpes puntuales, como puede ser en colegios o hospitales y demás. Lo que se trata de aquí es de hacer sistemas homogéneos que cambiando ciertas configuraciones permite cumplir todas las exigencias y requisitos que requiera el edificio. Al sistema de placas eh, se complementa con la perfilería, son sistemas, eh, según el código técnico, se definen como sistemas de entramada autoportante, son soluciones en las que se sujetan a sí mismos los, los sistemas, con una perfilería de acero galvanizado eh, que está protegida frente a la corrosión, pero con, eh, con ese galvanizado cumple todo tipo de, de, de normativas en cuanto a producto, como es el marcado CE y, y adicionalmente como marca de calidad en cuanto al marcado N. Esto es importante porque garantizamos que todos los productos que, com que componen el sistema eh, cumplen perfectamente, adicionalmente con auditorías. El tema del mercado N es una auditoría que se hace en fábrica aleatoriamente en el que verifica un, una, un organismo externo, en este caso AENOR, que la producción cumple todos nuestros, todos nuestros productos, eh, las características que se indican en su norma de producto. Esto es lo que conforma la estructura, la estructura hueca del sistema. En el que, el que se le unen otros componentes, como pueden ser pastas para hacer el acabado final, tornillos para fijar la placa, eh, sistemas de, de lana, minerales para introducir en su interior, juntas estancas y demás, todos con sus normas de producto, eh, confieren la ejecución de, de las soluciones de, de entramado autoportante. Realmente, entonces, al final, la solución es un, un sistema de. Si se dispone primero a la estructura, siempre, que es lo que te va a dar la resistencia mecánica. Inicial se, se fija las placas por uno de los lados, tienen perforaciones todos los elementos verticales de montantes para pasar las instalaciones a, a través de ellas, se dispone la, la lana mineral, ya que es importante como incremento de aislamiento acústico y térmico, y últimamente se fija la placa. Con este concepto lo que hacemos es que son sistemas industrializados, especializados, para que la ejecución se haga de la, de la mejor manera posible sin, sin deterioros de material. Es importante en esto considerar que es una pared hueca con con, con espacios eh, eh, vacíos montantes para permitir pasar perfectamente todas las instalaciones, evitando rozas, evitando manipulaciones posteriores. Eh, cada oficio entra en su fase de ejecución eh, adecuada y última y para finalizar se fija la última placa, se da el acabado y quedan soluciones perfectamente eh, técnicamente adecuadas. Por, es por... Buenos días. Ahora me toca a mí presentar la parte de AFERMA. Decir primero que, quiénes somos en AFERMA. Somos un conjunto de empresas de, de ámbito multinacional. Estamos presentes prácticamente en todos los países, en todos los en rincones del planeta. ¿Y qué somos los, los, los fabricantes de AFERMA? ¿Qué fabricamos? Fabricamos la mineral y eso que es. La materia prima podríamos decir que somos fabricantes de vidrio. Primero fabricamos un vidrio de distintas características y vamos a transmitir energía cinética y vamos a hacer una lana. Los vidrios van a tener distintas composiciones. La lana de vidrio y la lana de roca tienen composiciones ligeramente diferentes, pero son lanas de vidrio, pero son vidrios, perdón. El vidrio de la lana de vidrio, pues podría parecerse antes de fibrarse, el, el vidrio tendría el mismo color que una botella. De un refresco de Coca-Cola, por ejemplo, y el vidrio de la lana de roca es muy, muy oscuro, porque prácticamente negro, porque tiene un mayor contenido en hierro que le va a hacer más refractario. Al comunicar la energía cinética en los procesos de fibraje, lo que haces es convertir el vidrio, una masa de vidrio, en, en, un, en un elemento capilar como un pelo. ¿no? Los orígenes de la materia prima son diferentes, pero al final, insisto, que son primos hermanos en composición química. Incluso en los procesos de fabricación las únicas diferencias fundamentales son en cómo se funde la materia prima. La materia prima vitrificable en un horno de, para lana de vidrio se va a fundir en un horno, digamos, tradicional con, hornos de, con un horno de llama o horno, incluso hornos eléctricos, y la lana de roca se va a, a, el vidrio se va a, a producir en un cubilote. A partir de ahí los procesos de, de fabricación son exactamente iguales. Los, los, los elementos capilares, la lana, se va a, a, a generar en un fieltro por aspiración de aire, se va a meter en un el elemento de polimerización porque llevan un, un encolado orgánico que permite a, a los pelos pegarse unos a otros y a partir de ahí se van a obtener un, un elemento continuo que puede ser uh, cortado en mantas, en rollos y van a tener esta presentación. Ahí ven los distintos colores en función de la, del, vidrio, del vidrio primario que es el que. ...se va a convertir en, en, en la lana... ...todos los productos, como todos los productos industriales... ...tienen marca OC... ...y como todos los... ...y además marcas de calidad de apoyo... ...como pueden ser la marca N de eh, eh, ...voy a comentar... ...a iniciar comentando un poco... El, ...la razón de ser... ...por qué los materiales... ...este tipo de materiales se utilizan... ...cuál es... El, 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 ...la razón profunda de utilización... ...podríamos decir inicialmente... Que el los aislantes térmicos, el, el código técnico, ya se ha dicho, es un elemento, es un código transversal, prestacional transversal, y el código técnico hay que, util hay que cumplirlo. En España hay que cumplirlo por imperativo legal. Eso sería una razón, en principio, bastante pobre, porque es tanto como decir que yo me tengo que poner el cinturón de seguridad porque me obliga a la Guardia Civil. Yo no me pongo el cinturón de seguridad porque me obliga la Guardia Civil, sino porque es más seguro. Y estoy convencido de ello. Con lo cual. Y hay un, efecto, un elemento integrador a, aspectos, a todos los aspectos del código técnico que sería, en lugar de hablar de prestaciones individuales, la térmica, la acústica, la seguridad contra incendios, la salud, etc., en lugar de considerarlos como, como, como por separado, el elemento integrador auténtico sería el confort. Los occidentales, eso del confort nos gusta, a los ingenieros, a los arquitectos nos gusta enumerarlo todo. Pero hay eh, culturas milenarias que a eso del confort le llaman de otra manera, le llaman armonía, y resulta pues, que en países orientales hablan de armonía desde hace miles de años. ¿no? Incluso tienen métodos de obtener esa armonía, ese confort. Entonces, el auténtico elemento de, 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 de lo que vamos a hablar, de los porqués de, de las soluciones que nosotros presentamos con de yeso, la mina de lana, y de lana mineral, que cumplan con el Código Técnico en distintos aspectos. Y los aspectos tienen que ser siempre los aspectos transversales. La eficiencia energética es muy importante, está de moda y no so está de moda por razones fundamentalmente económicas, pero también de medio ambiente. España ahora mismo está en el foco de la Unión Europea porque hay dos ciudades importantes, Madrid y Barcelona, que no cumplimos con las emisiones y bueno, pues está claro que hay que hablar de eficiencia energética, pero hay que hablar de eficiencia energética no buscando solamente la eficiencia por la eficiencia en plan ingeniería. ...los ingenieros confundíamos... ...o hablábamos de eficiencia energética como rendimiento... ...en mi opinión hay que hablar de eficiencia energética... ...pero siempre desde la reducción al mínimo de la demanda... ...solamente cuando se reduce la demanda porque... ...y siempre naturalmente obteniendo la situación de confort adecuada... ...de qué sirve hacer una vivienda si... ...hagamos lo que hagamos y no es confortable... ...el elemento, el driver auténtico es el confort... ...la eficiencia, la eficiencia energética es muy importante... Las normas en España siempre han sido, bueno, en todo el sur de Europa han sido normas de máximos. Siempre se decía, oye, yo cumplo la norma, yo aquí me paro. Eh, hemos evolucionado un, un, un auténtico disparate y si ahora comparamos, por ejemplo, las situaciones anteriores con el código técnico, pues resulta que en el aspecto térmico, en el documento de, de, de ahorro energético, se habla de clasificación energética de los edificios. ¿Y eso por qué? Porque no es lo mismo un edificio cumpliendo el código técnico que sea clase A o que el mismo edificio cumpla el código técnico y que sea clase C. Con lo cual, la clasificación hace, eh, aporta ese valor, ese, ese valor añadido a alguien que hace algo, que no solamente se conforma con cumplir la norma, sino que cumple la norma dentro de las horquillas, pero se va hacia los aspectos eh, de mayor importancia. El... El, los, el sector edificatorio es muy importante. El consumo energético en Europa, aquí aparece en la transparencia que tenemos el 40%, el 33% es dado al automóvil, en España están un poco más equilibrados, e incluso yo diría que a lo mejor habría que ver, porque con la gran mentira del automóvil, pues no siempre ahora han estimado bien las emisiones, pero está claro que si en un ambiente de, de alto NOx, como en Madrid o en Barcelona, lo fácil es reducir la, el, el transporte de, de coches. Eso es lo fácil. Nos cabría a todos, pero es lo fácil. Lo difícil sería decir que además no podemos poner las calefacciones en invierno. Entonces, nos cabría, Probablemente, me, me permiten utilizar esa palabra, nos enfadaríamos algo más. Vamos a, a ser más políticamente correctos. Entonces, eh, pero está claro que en los, en los dos sectores o los sectores... Están muy equilibrados en cuanto a emisiones de energía y, por tanto, el, regular, el ser más eficiente es una necesidad imperativa. Podríamos también hablar de sostenibilidad, porque ¿cuál es el edificio más sostenible? Pues el edificio que no se construye, es hacer, es hacer un poco, es una caricatura. El, si no construyéramos edificios, no habría, no habría business, ...y no habría trabajo y no habría generación de valor. Tendríamos que ir a la escala anterior, la escala anterior es. En lugar de eh, hacer un edificio o de nova construcción es rehabilitar o reconstruir un edificio ya existente. Que entonces quiere decir que las soluciones de rehabilitación van a ser siempre en una escala de sostenibilidad de las escalas más altas. Eh, en cuanto a la normativa europea, bueno, pues todos lo conocemos que a partir del año 2020, que está a la vuelta de la esquina, ...pues los edificios tienen que tener una demanda... ...un consumo casi nulo... ...y fundamentalmente eso tiene que acercarse... ...a que la demanda sea muy pequeña... ...siempre y cuando se mantengan las condiciones de confort... ...porque evidentemente un consumo casi nulo... ...pues si no pongo calefacción o aire acondicionado... ...pues ya lo tengo... En los, ...los romanos y los griegos... ...y en, la, en el medievo prácticamente el consumo energético era nulo... ...pero bueno, pasaban más fríos que... ...más frío o mucho calor... ...no estaban en situaciones de confort actuales... ¿no? ...entonces... El, esa normativa que viene es lo que hace que nos tengamos que pensar que las envolventes térmicas tienen que ser cada vez más eficientes y, además, hay un sincronismo enorme entre una, eh, una envolvente térmica, un, un buen funcionamiento de una envolvente térmica y un buen funcionamiento de, acústico de la envolvente. Desde el punto de vista térmico, ahí ven un poco la transparencia y es conocido por todos, porque esto ya empieza a ser, ya, eh, no, no voy a decir aburrido, pero ya muy conocido. Por las pérdidas energéticas por, por cubiertas, por fachadas, por huecos, lo que significa la ventilación. decir que un edificio si se puede y no siempre se puede. Se, puede, ...se debe jugar con la orientación... ...digo que no siempre se puede... ...porque si yo tengo que construir un edificio... ...en una calle y mi fachada da norte... ...pues mi fachada da norte... ¿no? Ahí ...podré jugar con... ...la posibilidad de jugar con más variables es más pequeña... ...pero siempre la orientación... ...hay una orientación más favorable que otra... ...debo ganar... ...debo aprovecharme de las ganancias térmicas en invierno... ...y de reducir las ganancias de calor en, en verano... Y un diseño eficiente buscando factores de forma en la medida que se puedan, factores de forma adecuados, pues siempre es interesante. Un factor de forma, eh, los condicionantes puros de diseño son, son siempre a tener en consideración. Eh, un elemento que no se puede olvidar nunca eh, es la ventilación. Las ventilaciones suelen ser las no deseadas. En un país como Mediterráneo, como en España, normalmente los problemas de infiltraciones suelen ser por las carpinterías. Que las, entonces tenemos un problema térmico y además tenemos un problema gravísimo de acústica, porque basta con un porcentaje muy pequeño de, de ranuras de, de, para que la prestación acústica de una, de una carpintería, de una, de una ventana, se arruine por completo. ¿Que hay un aislamiento óptimo? Pues eh, lo hay. Hay que pensar en el ciclo de, de, de verano, en el ciclo de invierno y hay que jugar un poco con las soluciones para adaptarse a la mejor solución. A lo mejor, solución en cada, para cada edificio. Entonces, el, el, la eficiencia energética, pues, no, pues lo primero que sería es tener una, una buena envolvente. Sin una buena envolvente no podemos hablar de otra cosa, pero eh, la eficiencia es difícil, muy difícil de conseguir. Hay que eliminar las fugas de aire, hay que no eliminarlas, sino tenerlas controladas. Porque en el, el, las normas son transversales y resulta que a veces la aplicación de unas normas te pone. En, en, en oposición a otras yo pongo, pongo un ejemplo si yo tengo una cocina y utilizo como energía primaria en la cocina el gas la compañía de gas me obliga a ventilar a ventilar de manera continua luego tengo un problema de infiltraciones de salidas de aire de, PAC, de falta de estanqueidad en la cocina si yo quisiera medir la estanquidad de esa vivienda o bien tengo que independizar la cocina cerrando la puerta y medir la estanquidad del resto pero si no hay una energía me puede me puede una, una, la transversalidad me puede hacer una limitación en un sentido o en otro. Quiere decir que siempre tengo que buscar el conjunto. Y después, naturalmente, tengo que tener sistemas de, de calefacción, sistemas activos, lo más eficientes posibles. Eh, hablar de calderas de condensación o hablar de bombas de calor, o, eh, eso es, está, ya es conocido y está a la orden del día. Entonces. Eh, comentamos el, el confort acústico. El confort acústico es muy importante. Lo hemos incorporado en, el, en la guía de soluciones de Atria Felma por la transversalidad. Y además porque, insisto, que el elemento de, clave es el confort. El confort es absolutamente transversal. Cuando yo percibo confort, lo percibo, es multisensorial. ...yo puedo... Y además hay, una, hay diferencias importantes entre los distintos confortes. Me voy a explicar. El la eficiencia energética que hemos hablado antes no se percibe. La eficiencia energética se mide. Yo ahora mismo estoy en confort térmico, pero no sé si, tengo, no sé si este local en el que estoy es eficiente energ energ energéticamente. Puedo estar en confort térmico, pero aquí es derrochar energía por, de una manera disparatada. La, eh, la acústica, el confort acústico se percibe de manera instantánea. Yo entro en una vivienda y, si yo no oigo las instalaciones, no oigo la evacuación del, del sanitaria del vecino lateral o del de arriba o del de abajo o las pisadas, percibo de manera inmediata que el edificio me da confort acústico y, además, hay una, una correlación entre que si el edificio tiene confort acústico, normalmente la ejecución no es muy buena porque. La, eh, 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 la acústica no perdona. Pequeños errores hacen que eh, la prestación acústica se arruine y, por tanto, si yo oigo una bajante, pues es que hay un problema, no solamente puede haber un problema de diseño, sino un problema grave de ejecución. Es decir, que, el, primero, el confort, es, eh, el confort es multisensorial. Yo puedo estar en confort térmico, puedo estar en confort acústico. Me he sentado en el sitio que más me gusta de mi casa. Con una iluminación perfecta, con una, una temperatura perfecta, y resulta que algo algo maloliente se sienta a mi lado. Pierdo de manera instantánea todo el confort. Eh, el confort es afecta a todos los sentidos: la iluminación, el, 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 la calidad del aire, la térmica y la acústica, y lo percibo todo a la vez. Y, y soy capaz de percibirlo de una manera tremendamente rápida. Esa es la, la ventaja que tienen las, las consideraciones acústicas. El elemento no es buscar solamente el cumplimiento de la norma, es que lo que yo busco es el confort. Y hay distintos niveles de confort. Al código técnico en la parte acústica le falta complementar, igual que se ha hecho con la eficiencia energética, una calificación. Una calificación que es la que permita decir, oye, me, no es lo mismo cumplir la norma que cumplir la norma y aislar mucho más, muy por encima, y no oír las pisadas del vecino de arriba o no oír la televisión del vecino cuando pone el equipo con, con muy bajas frecuencias. Cuanto más el nivel de aislamiento exista, en general el nivel de satisfacción es mucho más alto. El confort acústico, entonces, como conclusión es que no se percibe, perdón, se percibe, no necesita prácticamente medición, el confort lo, lo percibo de manera inmediata, y lo, evidentemente lo puedo medir y lo sé medir, pero no, me, pero no me haría falta. Y además es un índice muy importante de la calidad de la elección de los materiales y además de la ejecución. Es un medidor un poco de la calidad del edificio. Normalmente, si un edificio tiene un, un gran comportamiento acústico, estará bien ejecutado y por tanto seguro, que, casi seguro, que cumple con las condiciones de exigencias térmicas. En cuanto a la acústica, solamente decir que en el nivel europeo, aunque hemos avanzado muchísimo, pero ahí está en la transparencia España y resulta que un país, como no nos comparemos con los países más ricos de, de, de la Unión Europea, pero Austria o Lituania y, y Letonia, pues están muy por delante de nosotros. Quiere decir que la, la capacidad de mejora está ahí y es importante. la opción simplificada así, nosotros hemos presentado de una manera muy parecida al do, al documento a los documentos básicos en la guía aunque después lo comentará Jorge en más en más detalle pero vamos a dar la la prestación térmica el, el, el determinando la resistencia térmica y la el, el aislamiento acústico y Por lo demás, en cuanto a las exigencias del código técnico, son, son conocidas. Podemos decir que para otro usuario, que sería la partición más importante, el aislamiento tiene que ser medido in situ para tener en cuenta todas las pérdidas por flanco, igual o superior a los 50 dB. Y vamos con la, la, la última transversalidad que hemos tenido en cuenta en nuestro, nuestra guía de soluciones de Atelier FELMA, que es la seguridad contra incendios. La seguridad contra incendios es un documento aparte básico, como todos, es un documento básico de la colección del código técnico. Y lo que van a buscar las normas siempre es las exigencias básicas de seguridad en el edificio, porque fundamentalmente para permitir la evacuación. Cuando un incendio se produce, la energía es tan alta. ¿Dónde están los? Primero, definiríamos dónde están los riesgos. Los riesgos fundamentales están en los contenidos, no en el continente. Es el, el problema es si yo tengo un local y le pongo uno, o una industria y le pongo el agua de algo que no, imposible de, que no arda ahí nunca y de alta resistencia térmica, eh, o todo hormigón, pero estoy almacenando materiales combustibles y además lo hago de manera bastante caótica, sin compartimentaciones, sin seguridad, pues cuando se incendia, si aquello se incendia, pues habrá una catástrofe, sin duda alguna. ¿no? Entonces, lo que van a hacer las normas es, las medidas están encaminadas primero para reducir la propagación del incendio, sobre todo para mantener primero la, la seguridad de la estructura para que facilite la evacuación. Oye, si el edificio después se cae, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero que la evacuación sea segura y que no haya víctimas. Y después hay que intentar. Que las, las zonas de, de evacuación sean siempre zonas protegidas, proteger a las personas y a los edificios. Un ejemplo límite ejemplo de protección de, de incendios sería un buque, un buque de pasajeros. Un buque de pasajeros, está claro que las, las medidas contra incendios son un límite, porque ahí, como, si saltas al mar, te puedes hasta morir hasta de frío ¿no? y además... Saltar en mitad del Atlántico a un bote salvavidas no es nada confortable. Y lo que van a hacer las medidas van a ser siempre elegir los materiales con mínimas cargas de fuego y que ahora veremos, que ahora desarrollaremos un poco qué es eso de las cargas de fuego, que va a ser medidas tanto en reacción al fuego como en resistencia al fuego de las soluciones constructivas y después que a través de distintas soluciones tener prote protegidas las vías de escape, las vías de evacuación. Y entonces aquí aparece. Pues que hay una, siempre un elemento de propagación interior. La propagación interior se controla o se reduce de, dividiendo el edificio en sectores de incendio, clasificando de, los distintos locales como zonas de riesgo. Y después eh, se especifica una resistencia al fuego de los, distintos de los distintos elementos separadores. Y hay esas tres letras, la R, la E y la I, que es la capacidad portante, la integridad al fuego y el aislamiento. ¿eh? Todo tiene una medición concreta con norma, con norma europea. Y entonces lo que, lo, que buscan, lo que buscan las normas siempre es limitar el riesgo de propagación de incendio, tanto en el interior como hacia el exterior, eh, cuando una in, sobre todo en, en, en viviendas, que no haya una propagación de fuegos, de, por ejemplo, entre, entre cubiertas, de una cubierta hacia otra. ¿no? Y entonces, por pues haber, se disponen. Los, los documentos, el documento básico establece distancias mínimas entre zonas de fachada, cubiertas que tengan una resistencia al fuego nunca inferior a, a 60 minutos, mínima que tienen que cumplir las medianeras entre, que se desaparecen entre edificios y una clasificación de relación al fuego que deben cumplir determinados acabados y determinadas cubiertas. Sí. Te paso. Entonces, eh, a, a continuación de lo que ha explicado mi compañero… Hay que diferenciar muy claramente qué es la diferencia entre reacción y resistencia al fuego. Eh, en un edificio lo que hay que intentar es evitar que, que los sistemas constructivos que tú introduzcas eh, ayuden a la, a, a la creación de fuego y, por otro lado, que eso sería la reacción al fuego y, por otro lado, tienes que permitir en ciertas zonas que están sectorizadas evitar que el paso del fuego eh, se, tra se transponga de una sala a otra, que es lo que es la resistencia al fuego. Para eso eh, hay dos tipos de ensayos eh, bien diferenciados. La reacción al fuego eh, evalúa únicamente el material. Es la, la imagen de arriba en el que se le aplica fuego a una superficie y se evalúa eh, diferentes aspectos que están regulados y que ahora comentaremos. Y en cuanto a resistencia al fuego se evalúa lo que es el sistema constructivo completo, no el material. Por eso el tema de la resistencia al fuego es tan importante que en la guía aportamos uno, unas horquillas de de niveles de resistencia al fuego genéricos, pero es importante que, que para poder justificar eh, una resistencia al fuego se aporte un certificado de cada fabricante. Aquí podemos dar valores orientativos, pero la certificación es únicamente del fabricante, ya que cuando tú haces un ensayo de una muestra completa, estás evaluando por ejemplo, en, en el caso este de un sistema vertical, estás evaluando la, la, la perfilería, el sistema que está compuesto con los perfiles, las placas, los tornillos y, y puede variar eh, su, re, su clasificación final, si los componentes son de otros materiales, de otros fabricantes. En cuanto a la reacción del fuego, esto queda he contemplado dentro del marcado C de ese producto y lo que se evalúa es esto: es, eh, se clasifica con tres eh, siglas, que, eh, tres conjuntos de siglas, que lo que evalúa es eso. En, el, en, el, en la parte inicial, si es A1, es que no es combustible, la contribución energética de tu producto al fuego, los elementos A1 no contribuyen nada en, eh, a lo que es el fuego. Eh, A2, B, C y demás eh, eh, evalúa diferentes configuraciones, contribuciones energéticas. Las S es lo que eh, evalúa es la, cuánto humo pueda, la opacidad del humo que pueda desprender para en caso de una evacuación. Y, y las D son las gotas o partículas inflamables. De esta manera, la clasificación de un, de un material se puede ser, como en el caso de las placas, A2, S1, de 0 O en el tema de, de las lanas minerales, que serían todas A1. Con esto lo que queremos hacer es explicar un poco el tema de la reacción al fuego e indicar que todos nuestros productos están en unas muy buenas clasificaciones. En, en todos los casos, son elementos no combustibles en los que eh, el uso como producto suelto, como producto individual, no contribuye a, al incremento del incendio. Esto se indica en los marcados CDs de los fabricantes. En cuanto a la exigencia del código técnico, esto lo contempla en el documento básico SI, en el que para ciertas cosas hay que diferenciar lo que es la, la reacción al fuego. En ciertas zonas eh, hay una clasificación mínima que no pueden tener los, los materiales para que no incrementen el fuego, como pueden ser zonas ocupadas, pasillos y escaleras, aparcamientos y demás, en los que se exigen clasificaciones superiores a las indicadas. Y en nuestros sistemas... La composición de todos los materiales no tenemos ningún problema para su uso en los sistemas de placas y, y entramado autoportante. Como funciona en cuanto a la resistencia al fuego, como funcionan nuestros sistemas, son unos eh, elementos que bloquean el paso del fuego. Esto se produce así gracias a que en el contenido interior de las placas tiene un alto contenido de humedad que cuando es atacado eh, al fuego, lo que hace es que la placa primero empieza a deshidratarse. Y esa protección, esa cantidad de agua interior, lo que hace es que le da esa protección porque hasta que no se va todo el agua del interior del tabique, no, no traspasa al otro lado. Eh, para empezar a, a evaporar ese agua, tenemos que superar en el incendio el, el contacto de esa placa esté por encima de los cien grados centígrados para empezar a que se evapore. Este, este, tab este tabique aguanta eh, lo que se mide en la resistencia a fuego es cuántos, mi cuántos minutos aguanta para que el fuego pase de una estancia a otra y permitir en ese espacio que pueda ser evacuado del edificio. De esta manera hay soluciones que aguantan una hora, hora y media, dos horas en función de los lugares críticos del edificio. El, esta gráfica lo que muestra es cómo se comporta un sistema de placa y de laminado ante un incendio. Eh, esto es lo que son el, el, en el eje horizontal están todo, todas las temperaturas de la cara expuesta al fuego y la temperatura interior de la cara no expuesta al fuego y la, inter, la temperatura interior del horno. En el horno que simula las condiciones de, de un incendio real llega hasta temperaturas de 1000 grados eh, de manera con una, gra, una gráfica muy característica y lo que hace es eso que cuando en un, en un lado está a 800 grados en el interior de la placa lo que en el lado expuesto empieza a perder humedad y empieza no, no sube la temperatura de la placa hasta que no se ha perdido su humedad. Cuando ya pierde la humedad, empieza a atacar químicamente al, al producto, cambia, se produce una, un cambio de fase en el edificio, en, el, en la placa, en el, en el yeso, y ya en las partes finales empieza a perder cohesión interna de, del yeso, y cuando ya ha superado cierta temperatura, que está a 300 grados, pues ya empieza a, a desprenderse las placas del yeso. Por eso, eh, todas las placas resisten al fuego, pero hay unas que son especialmente reforzadas, que son las tipo F, según normativa, que lo que hace es que tienen unas fibras interiores, que lo que hace es cuando se ha perdido esa humedad interior de, del yeso, esa fibra da una cohesión superior para que se desprendan los trozos y sigan protegiendo. Y le, de, le da un aporte superior a la resistencia al fuego del, del componente global, del tabique global. En función de la resistencia al fuego, que es el tiempo que evitas que pase de una zona a otra, eh, la normativa eh, caracteriza, en función del uso del edificio, de la altura del edificio y de la ubicación del elemento que protege, unas diferentes resistencias al fuego, una I-90, 120 y demás. Y esto es lo que, cuando se está proyectando un edificio, tienes que solicitar al fabricante, porque este ya no es un valor genérico que podamos caracterizar de manera homogénea ninguna guía ni demás. Esto es un valor que aporta el fabricante, porque la resistencia le aporta la suma de todos los elementos, de los montantes, con la placa, los tornillos, las pastas, y eso se tiene que aportar a lo tiene que aportar el fabricante. En la guía hemos aportado unas tablas de orientativas para saber las horquillas en las que podemos movernos en función de cada sistema. Cuando analicéis la guía eh, eh, aportamos las diferentes eh, soluciones en función de su uso. Son para tabiques de separar distintos usuarios, tabiquería interior, eh, para huecos de ascensores y cada una de ellas hemos hecho un cuadro resumen en el que en función si la placa es tipo A, que es la estándar, o la, la placa es tipo F, que es la que tiene fibras con una cohesión interna superior, te aporta unas horquillas de resistencia al fuego. Estas horquillas están consensuadas por de la guía, no está, es, es un... un un estudio de, de qué resistencias aportamos los fabricantes en función de esas soluciones, para que tengamos una orientación si tú necesitas un, una resistencia al fuego e 90 eh, en un tabique de estructura única que sepas que eh, no, no lo puedes hacer con una placa estándar. tienes que pasarte una placa de fuego, porque ya te dicen que los fabricantes están dando entre 60 y 120 con placa F. O sea esto es orientativo, siempre depende de, de cada fabricante. En función de esto, tenemos muchos tipos de soluciones eh, en placa y eso laminado. Con nuestras soluciones, lo que hacemos es dar respuesta a todas las necesidades que requiera un edificio para cumplir código técnico, tanto en obra nueva como en rehabilitación. Eh, las diferentes familias tenemos eh, sistemas de estructura única, en la que normalmente se utiliza para elementos de, dentro de un mismo usuario para separar diferentes estancias, eh, con resistencia al fuego entre 30 y 120 grados, eh, minutos, que es lo que indicamos anteriormente. Elementos de doble estructura para separar distintos usuarios en el que al desvincularlo lo que hacemos las estructuras es que aportamos un mayor nivel de aislamiento acústico. Al final, los mismos sistemas eh, se especializan para poder dar respuesta a distintas soluciones. Cuando tienes que separar distintos usuarios no vas a intentar hacerlo con una única estructura, porque la transmisión acústica eh, no se controla tanto como un elemento en el que estás separando con capas macizas de placa y con capas absorbentes de lana entre medias independizadas entre sí o con soluciones con, mixtas con, con una base eh, cerámica interior o soluciones de montaje en lateral. Lo que comentamos anteriormente es que la ejecución en, nuestros, en, en, la, en, en la construcción es muy importante. De nada sirve, como decíamos, caracterizar perfectamente un sistema constructivo si vas a tener agujeros, flancos, vas a ejecutar en un orden que no es el adecuado y vas a, 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 a producir mermas en esa solución constructiva. Por eso queremos hacer un repaso en esta guía. En la parte final eh, da un poco, resuelve un poco todos estos, estos problemas. Desde el punto de vista de, de los sistemas de, de entramado autoportante, ¿cómo se tienen que hacer esas uniones? Porque en las uniones es donde está todo el tipo de control de, de las soluciones. Por grandes. Hemos agrupado en esta presentación las grandes soluciones que aportamos. Eh, para el elemento de, un elemento de fachada tenemos eh, dos tipos de soluciones, aislamiento por el exterior o aislamiento por el interior. En esta guía se caracterizan ambas soluciones. Por el exterior tenemos que irnos a unas placas de fibrocemento porque no puede estar en contacto directo una placa de yeso con el agua, sin indirecto. Y por el interior ya podemos ir a soluciones con placa de yeso laminado. En ambas soluciones se, se introducen los sistemas de lana mineral como... Como complemento para el incremento de aislamiento acústico y, y, y térmico de toda la envolvente. Eh, con ejemplos, por ejemplo, de ejecución. Hemos traído un poco fotos de ejecución para, para ver un poco físicamente en qué se. se se, se materializa esto y para comentar ciertos aspectos. Por ejemplo, estas son soluciones con fachada por el exterior, en el que si tienes, si te permite cambiar la imagen del edificio, pues te permite hacer un envolvente global del aislamiento térmico. O puedes ir a hacer soluciones por el interior, en el que manteniendo la estética del edificio por el exterior y, y sin tener que, eh, que pedir permisos municipales, ni puedes actuar individualmente en tu vivienda, pues aislar por el interior. Sí que te, es importante ciertos aspectos. Si vas a aislar con lana eh, con un elemento mineral de lana mineral que llegue a toda la superficie de, de la fachada y si hay ciertas lanas, como en esta que creo que no se ve muy bien en la imagen, que se disponen barreras de vapor pues disponerla en el lugar adecuado para evitar de, condensaciones y demás eh, la guía da, da, resuelve también soluciones de tabiquería vertical dentro de tabiquería diferen, diferenciamos dos grandes tipos, las tabiquerías de elemento de separación y las de elementos de distribución las de separación tiene unas mayores prestaciones acústicas y térmicas también, por el tema de evitar el robo energético, como comentaban anteriormente, y, y elementos de distribución interior. Siempre a, a elementos de separación iremos a dobles estructuras con doble lana y, y en, en soluciones de distribución con estructuras sencillas para cumplir los requerimientos en necesario. Pero este tipo de soluciones también plantea diferentes problemas de ejecución que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, los tabiques de elementos de, de diferentes usuarios es muy importante independizar dónde apoyan cada una de las unidades. Eh, que son las soleras. Cuando tú ejecutas el forjado, luego tienes que independizar, tienes que tener elementos de antiimpacto para evitar las transmisiones de ruido de impacto del suelo de arriba al de abajo y también las, las transmisiones laterales a través de, de las soleras. Es muy importante realizar esto. De nada sirve tener un, un tabique que te aporte una resistencia, un aislamiento acústico de 70 decibelios si vas a tener una solera continua, porque todo lo que es la unidad eh, básica del de sistema constructivo entramado lo vas a perder por los flancos. Es una cosa muy importante a, a conocer. Eh, los valores que aportamos los fabricantes son valores de laboratorio. En aislamiento acústico son valores RA. La exigencia te piden valores in situ. Entonces tienes que calcular todos los flancos y tienes que tener en cuenta. Eh, la exigencia para distintos usuarios normalmente es 50 decibelios. Y no te puedes ir a una solución de un fabricante de cincuenta decibelios, porque evidentemente hay, interaccionan con otros elementos constructivos. En el código técnico todo esto lo deja bien caracterizado, en el que tienes que evaluar tus flancos e irte a soluciones que pueden llegar a aislamiento de cincuenta y ocho decibelios, sesenta, sesenta y cuatro, dependiendo de cada caso y cada flanco. No es lo mismo el comportamiento de un tabique disponiendo de un falso techo. Que te evita la transmisión de flancos por el plenum, por la parte superior, a un, un tabique sin sin ese falso techo. Pues igual la exigencia tiene que ser superior de la prestación de ese tabique para, para evitar le, la disposición de otro tipo de elementos. Dentro de un mismo usuario, esto no, no tiene ese problema, porque no tienes esa, esa transmisión acústica, no, no la puedes controlar y la exigencia es inferior. Con fotos de ejecución, por ejemplo, es importante la diferencia entre la bicicleta de separación y la de distribución. Es importante que cuando se pongan eh, instalaciones y, y demás, el aislamiento continuo se haga de manera continua. Si hay ciertos elementos que se utilicen de refuerzo y demás, habrá que garantizar que por delan detrás es, eh, pasas la continuidad de la, de la lana mineral para evitar transmisiones acústicas o la disposición de, de instalaciones. Por ejemplo, en este caso. También los, los, la estructura vertical, como ves, está, está preparada para poder pasar las instalaciones entre medias de la estructura sin debilitar, la, sin debilitar el sistema. Lo que tenemos que intentar evitar es ciertas soluciones en las que perforas, machacas lo que es el perfil para poder pasar muchas instalaciones. Igual es que no se han de, distribuido bien y lo que está haciendo es debilitando mecánicamente el sistema. O sea, hay que intentar controlar, no destrozar los, 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 sistemas que, los materiales que componen el sistema. Eh, medio para arriba. En el tema tenemos soluciones de, de, para evitar la transmisión de ruido de impacto mediante suelos y techos eh, con sistemas de entramado autoportante. Lo mismo, la ejecución es muy importante. Cuando tú dispongas, si, si necesitas el aislamiento acústico que aporta tu techo, con, que está caracterizado con lana, es importante que la lana pasa por encima de los montantes, que no se hagan eh, interrupciones del material, que es lo que te va a aportar el, el aislamiento acústico. Si vas a disponer un techo, pues es buena práctica que... que que retornes la lana para hacer que el comportamiento en los laterales sea mejor y evitar posibles transmisiones entre... Eh, en la parte superior de los plenum de, de los techos. En el tema de los suelos, pues lo mismo. Si, si vas a una, a una solera seca en la que tienes que disponer una, un aislamiento, eh, una independización de, de la solera, tienes que hacer que el aislamiento sea completo, que llegue hasta todos los lados, de hasta toda la superficie del suelo para evitar transmisiones y que en los laterales puedas eh, puedas dar la vuelta a ese aislamiento para que no interfiera ni acústicamente ni mecánicamente con los otros elementos de la construcción. Si por aquí te pasa un pilar, que es un elemento macizo que te puede transmitir vibraciones de algún elemento como transmisiones estructurales, tiene que estar desvinculado. No puedes vincularlo eh, físicamente a, a un elemento de entramado autoportante porque al final vas a tener pérdidas que, que tienes que controlar. Y es muy importante tener en cuenta que al final las exigencias en la, mayor, en la mayoría de los casos son mediciones in situ, no son de laboratorio. Tú, te, eh, mediante los valores caracterizados por el fabricante, tienes que calcularte las pérdidas y dar justificación a ese código técnico. Pero al final te van a hacer una medición in situ. Entonces, si no controlas la ejecución, de nada sirve que utilices sistemas robustos. O que controles elementos como, cuando dispones de instalaciones, que no se deteriore el material, que no eh, hagan perforaciones que luego de, pierda masa el material, que esté organizado el tema de instalaciones porque si no, luego no hay, no hay manera de, de poder disponer las placas, que se eviten. Eh, todo tipo de, de rupturas en el que luego eh, queda el paramento abierto para y, y abierto para una transmisión, para un, un, un puente acústico total de una sala a otra. Es muy importante todo esto. En el tema de instalaciones pues es importante no, no utilizar elementos masivos que, como puede ser pasta para recibir instalaciones que puede transmitir, y que puede estar, crear que un, un contacto directo entre un lado de la hoja y la otra para mermar acústicamente el, el elemento constructivo. Hay que hacer soluciones, es imprescindible que, se, que, se, que no, no alterar la estanquidad de las unidades, que esté todo previsto, que utilice los elementos adecuados. Por ejemplo, es muy habitual que en las cajas de mecanismos hay unas cajas específicas para, para sistemas de placa y de laminado. En el que tienen unas horquillas que, que quedan fijadas a las placas. De nada sirve poner, si no conoces, son, son cosas muy sencillas, pero si pones una caja normal, pues evidentemente vas a tener un problema. Como lo solucionan obra, luego le echan un pegote de pasta y al final rigidiza la solución y estás eh, mermando las, las, las prestaciones de tu tabique por una mala ejecución. Que se utilicen las herramientas adecuadas para poder hacer los agujeros de los mecanismos, por ejemplo. Y, y esto ha sido de un poco todo que hay que controlar la ejecución y nuestra solución resuelve un poquito todo, tanto obra nueva como rehabilitación, con soluciones por el exterior o por el interior. Todos estos detalles en, en la guía, si ves el final, hay muchísimos más detalles de construcción de estos encuentros, que es lo importante. Todos estos se pueden descargar en, en, en versión CAD directamente en, en la página de sinruidos.com, donde cada solución que necesites te puedes descargar el CAD para poder introducirlo en los proyectos si se requieren.